Bueno, Andrés Cortés y Rocío Porras de la Comisión de Seguimiento y Limpieza del Río Gualote. Háblanos un poco sobre la actividad que van a tener el próximo 23 de noviembre. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodolfo, por la oportunidad. Esta actividad es a cada año, es una campaña con el objetivo de minimizar los contaminantes que hay en el río Gualote y las áreas cercanas. Por eso, cada año, pues nosotros organizamos esta campaña. Ese es el objetivo. Cordialmente invitado, ¿verdad? Andrés, ¿en qué consiste la campaña? ¿En qué consiste la campaña? ¿En qué consiste la campaña? Bueno, la Comisión de Seguimiento y Rescate del Río Gualote tiene varios frentes de acción. A lo largo del tiempo, ya tenemos 14 años de trabajar, está la 15ª limpieza. Y digamos que el frente más tangible es la limpieza que se hace anualmente, donde bueno, se hace limpieza en un tramo bastante extenso, que comprende desde calle San Gerardo, y en San Roque, hasta lo que es la naciente Patal, detrás del muro. Y básicamente lo que hacemos es hacer una limpieza del cauce y del margen del río. ¿Hace cuánto empezaron a hacer esta campaña? Ya son varios años, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta campaña se realiza desde hace 14 años. Esta campaña inició por una necesidad de los vecinos, justamente del Liceo León Cortés Castro. No sé si recuerdan que hace muchos años uno pasaba por ahí, pues en realidad los olores eran muy desagradables. Ese río era un río negro, era un río que venía con aguas negras, con aguas jabonosas, con desechos industriales. Podemos hablar hasta de un viernes negro, ahí se encontraban lavadoras, refrigeradoras, todo lo que las personas pues tenían alcance y no necesitaban, pues lo botaban en este lugar. Entonces por eso surgió esa necesidad de hacer algo para ayudar, digamos, a quitar estos problemas, ¿verdad? El río de Gualote no solamente se trata de ir a limpiar, se trata de concientizar a los vecinos y a las empresas aledañas, sobre todo porque es muy importante que la comunidad de Grecia sepa que de este río al metro y en algunos tramos a los 3 metros nacen, valga la redundancia, las 3 nacientes que dan agua potable al cantón de Grecia. Entonces para nosotros es de suma importancia darle una limpieza mínimo anual a este río para ver de qué manera pues evitamos o minimizamos la contaminación. ¿En qué condiciones está el río en este momento? Bueno, casualmente nosotros el domingo anterior realizamos una inspección que se hace normalmente cuando se hacen limpiezas. La realizamos el domingo desde calle San Gerardo hasta salir a los tribunales. Por excepciones de tiempo. La verdad es que quedamos muy satisfechos de ver las condiciones. Es mucho la disminución en basura que se va viendo año con año, gracias a Dios, y a la labor que se hace claramente. Además de eso, podemos observar inclusive en algunos tramos fauna que no habíamos visto. Por ejemplo, por ahí vimos mapaches que hace muchísimo tiempo no veíamos en la zona, y también vimos huellas de diferentes animales. Eso da parte de lo que es la fauna, ¿verdad? Que además en el río se ha ido recuperando muchísimo. Incluso podríamos rescatar algunos proyectos de reforestación que se han hecho, principalmente liderados por la empresa privada y por las asadas. Ahora Andrés, ¿quiénes pueden participar, o Rocío, de esta limpieza el próximo 23 de noviembre? Bueno, yo creo que todas las personas que deseen pueden llegar, digamos, los muchachos que son menores de 15 años, se recomienda por lo menos que sean acompañados por un adulto, ¿verdad? Porque uno no puede estar, no podemos decir que podemos estar observando todo el tiempo, pues, cómo ellos trabajan, si hay alguna situación, la idea es que ellos trabajen con seguridad, ¿verdad? Pero en todo caso, todo aquel que quiera puede llegar. Uh-huh. ¿Dónde tienen que llegar las personas? A la escuela de barrio Liceo León Cortés. Ahí era el punto de partida. Es el punto de partida, a las 7 de la mañana. La dinámica normalmente es la siguiente. Bueno, vemos la cantidad de personas que hay. Se hacen grupos, cuadrillas de trabajo y se sectorizan. Claramente hay sectores más complicados de intervenir, donde pues buscamos la gente que es más alta, con condiciones físicas y motoras adecuadas, y disminuir el riesgo para las personas.
¿Tienen que llevar bolsas, guantes o...? Nos, son bolsas y guantes, la comisión no aporta, gracias a las donaciones que nos hacen empresas privadas e instituciones. Ahí básicamente es tener la disposición, llegar con ganas y claramente usar zapatos cerrados para evitar algún tipo de lesiones.